Yo no me veo ni a los 90 años que no esté dirigiendo. En mi vida esto. Yo le quedé, pido a Dios que me dé salud. Esto, lo más rico que tengo yo es la salud hasta hoy. Porque si Dios no te da salud, no puedes ir ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 80, ni a los 70, ni a los 90. Mira, te voy a contar algo que un día me dijo un técnico muy importante, ¿no? Una buena relación con el Coco Basile, con Carlo Bianchi. Y siempre me decía, hay que festejar los campeonatos. Pues vos dirigís 50 campeonatos y podés ganar 10. Que sí que perdés 40-10. Y ganar 10, ¿sabes lo que es? Y perdés 40-10. Que así que tenemos más desacierto o amargura que alegría. Tenía Marianito y dos nenas. Yo digo, ojalá que me salga jugador. Y me salió jugador. Un día me dijo, papá, no quiero ir más a la escuela. Dije, tenés razón. La mamá me quería matar. Dije, dedícate al fútbol, yo le había condiciones. Tenía edad de... Fue la primaria, la secundaria se llevaba casi toda la materia. Digo, no vaya más a la escuela. Imagínate que la madre me quería matar. Pero no la erré porque jugué en primera y mucho tiempo. Hice un futuro. Y hoy trabajó conmigo allá ante campo. Y ya se va a largar solo. Y estoy seguro que va a dirigir Primera División. Yo arranqué con él en Estudiantes de Buenos Aires, donde me dirigió. Al principio era un poco extraño, pero la verdad que tanto en Estudiantes, en Atlanta, como en Tampa, en la que también lo tuve, excelente grupo de compañeros. Tanto él como yo lo hemos llevado muy bien. Yo dirigí primero Atlanta y después Chacarita. Y yo me siento que me quieren los dos clubes, y mucho. Y eso no es poco. Que dos equipos rivales y grandes como Atlanta y Chacarita, que te quieran los dos, para mí es un orgullo. Toledo en el mano a mano, si lo hace Chacarita se queda, si no se va, llega Toledo, 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 atacó el arquero, atacó Monjor, que es el héroe del partido, Chicago en la primera B nacional, Chacarita se fue al descenso, impecable Monjor, todos los aplausos son para Monjor, cómo cambia la vida en un segundo a otro, estaba muerto Chicago, revivió, estaba vivo Chacarita y se murió. Literalmente hablando. Y de Toledo, que los jugadores querían que lo pateen porque nunca había robado un penal. Y yo no estaba mirando, y medio me tapaban. Y uno dice, uy, 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 me cagué todo cuando dijeron eso. Y cuando quiero mirar, veo la pelota en el aire. Entonces, cuando veo la pelota en el aire, pienso que está entrando. Grité gol. Cuando vi que festejaban los Chicago y se enmudeció la tribuna Chacarita, se me aflojó el cuerpo y me caí. Y estoy elongando en el suelo. Cuando hago así, veo que estoy en la cancha. Me quería morir. Si un artista de comedia hace lo que hice yo, es uno de los mejores comediantes. Yo me siento tan boludo que no me quiero ver nunca. Quedó porque mi hijo salió festejando. Sí, hoy es cómico, ¿eh? Y por ahí uno dice, por un penal. Pero bueno, son cosas que pasan. Y por ahí, si mi viejo no hubiese festejado, quedaba... Es una... Lo que pasa es que mi hijo le puso el final de la película con el festejo. Ahora, en este momento, bien, porque él está acá y todo eso. Y cuando está con club, no está nunca. Pero si no, y tristeza a la vez porque es su vida. Y me duele porque fui a un club que tenía 5 puntos de 13 partidos. Dije, por ahí vino y tiene más suerte. Lo tomé más por el lado de la suerte que otra cosa, no por lo del equipo. Que si yo del equipo soy un agradecido porque el día a día era tremendo, la escucha que tenían para conmigo y la predisposición, así que no puedo decir nada. Usted me dijo que desea llegar a la... que dentro... Sí, claro, ¿y cómo? Si yo... pienso que no puedo dirigir, no trabajo más. Yo puedo trabajar porque tengo, gracias a Dios, una energía que me da Dios, que le agradezco, que yo me siento, diría como cuando empecé. Y con más tranquilidad, un poquito más, siempre con el mismo carácter, y con la sabiduría que te va ejerciendo el tiempo que vas trabajando.
nunca voy a estar alejado. Yo voy a vivir, nací y voy a terminar mi vida ligado al fútbol, porque siempre voy a estar ligado al fútbol, porque yo sé que yo soy un creyente de Dios y sé que Dios sabe que esto me gusta, pero por ahí cuando menos lo esperás, tenés el trabajo, la sabiduría, la energía y la dosis de suerte que hay que tener como siempre. Y capaz que está por venir eso, es lo mejor.